Les habla Juan Fernando Peláez, en nombre de nuestro equipo de investigaciones. Es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 5 de mayo del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el periodo diario para la acción del Grupo Bolívar. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este informe técnico diario y antes de comenzarlo les recordamos visitar su plataforma informativa. Recuerden que allí podrán mantenerse actualizados con todos los informes y noticias. Que diariamente impactan los mercados. Comenzamos este recorrido con la acción de EcoPetrol, que cierra nuevamente niveles inferiores a 2.000 pesos. No cerraba en estos niveles desde septiembre del año inmediatamente anterior. Su primer soporte técnico estaría ubicado en los 1.940 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 2.100 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. Proseguimos nuestro informe con la acción del Grupo Bolívar, que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo. Su primera zona de resistencia técnica quedaría ubicada en los 65.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 58.400 pesos. Para este marco de tiempo se establece una tendencia alcista. Por su parte, el índice MSCI Colcap, donde el estocástico se encuentra en niveles de sobreventa, soporte técnico quedaría ubicado en los 1.100 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 1.205 puntos. Para este periodo de tiempo se conserva una tendencia lateral. La acción de Banco Colombia Ordinaria, que conserva como soporte técnico diario los 34.000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 37.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia lateral. Estocástico muy cercano a niveles de sobreventa. La acción de BHI que mantiene su soporte técnico ubicado en los 215 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 262 pesos. Herramientas técnicas como el estocástico ya se ubican en niveles de sobreventa. Para este periodo de tiempo se conserva una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá con una resistencia técnica diaria ubicada en los 37.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 30.000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene un desplazamiento lateral. Proseguimos con la acción de la BBC que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, conserva como soporte los 9.500 pesos, ese nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los 10.800 pesos. Para este marco de tiempo mantiene una tendencia alcista. La acción de Celsius, que mantiene como resistencia técnica diaria los 3,120 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 2,800 pesos. Para su periodo diario se mantiene una tendencia alcista. La acción de cemento sargos ordinaria con un nivel de soporte técnico de diario ubicado en los 3.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia ubicada en los 3.240 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. Por su parte, la acción de Corfi Colombiana Ordinaria que mantiene como nivel de soporte técnico de diario los 12.400 pesos y una resistencia cercana a los 13.700 pesos. Para su marco de tiempo diario se conserva una tendencia alcista. La acción de ETB que conserva como nivel de soporte técnico diario los 100 pesos y una resistencia ubicada en los 125 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá con una zona de resistencia técnica ubicada en los 1840 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 1730 pesos. Este nivel se ajusta también a su promedio móvil de 200 días y a lo que antes fue un nivel de resistencia se ha convertido en una zona de soporte técnico. Para su marco de tiempo diario, su tendencia continúa siendo alcista. La acción de Grupo Argos Ordinaria, donde la oferta vuelve a tomar el control, se conserva el nivel de soporte ubicado en los 8.400 pesos. Y una resistencia cercana a los 10 mil pesos. Este último nivel técnico ya se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Herramientas técnicas como el estocástico se encuentran en niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario se conserva una tendencia lateral. La acción de grupo surordinario, donde la demanda conserva el control, resistencia técnica ubicada en los 45 mil pesos y un soporte cercano a los 40 mil pesos. Para este periodo de tiempo conserva una tendencia alcista. La acción de ISA, con un soporte técnico diario ubicado en los 17,400 pesos y una resistencia demarcada en los 18,700 pesos, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días, para su marco de tiempo diario conserva una tendencia alcista. La acción de Mineros, que conserva como nivel de soporte técnico los 1,850 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 2.350 pesos. Para este periodo de tiempo conserva una tendencia lateral. La acción del grupo Nutresa, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 58.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 68.500 pesos, demarcado por la sombra superior de esta vela. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia alcista. La acción de preferencia al Aval con un soporte técnico diario ubicado en los 570 pesos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 610 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia alcista. La acción de preferencia al Banco Colombia con un soporte técnico diario ubicado en los 27.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura de este último nivel técnico, el siguiente nivel estaría ubicado en los 26.500 pesos. En cuanto a su primera zona de resistencia para este periodo diario, estaría ubicada en los 30,500 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. Esto cástico estaría ubicado a niveles de sobreventa. La acción de Preferencia de Vivienda, con un soporte técnico diario ubicado en los 20,000 pesos. Y un nivel de resistencia demarcado en los 21,000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia bajista. Continuamos con la acción de Preferencia del Grupo Argo. Se conserva como soporte los 5,300 pesos y una resistencia demarcada en los 6,000 pesos. Este último nivel técnico ya se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. La acción de preferencia del grupo Sura con un soporte técnico diario ubicado en los 11.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia alcista. Importante que se mantenga niveles superiores a los 11.000 pesos. La acción de Promigas con un soporte técnico diario ubicado en los 4.000 pesos y una resistencia cercana a los 4.380 pesos. Para este periodo de tiempo se conserva una tendencia bajista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que en la última jornada no presenta operaciones, soporte cercano a los 7.000 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 7.700 pesos. Para este periodo de tiempo su tendencia se mantiene bajista. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.grupovalora.com.co.